Bueno, a las 8 en punto arranco mi editorial, ya porque voy a terminar mi rutinita deportiva, porque va a estar muy bueno hoy día. Miren, señores, esta es la palabra que hace temblar a los corruptos. Esta es la palabra que hace temblar a los corruptos. El programa de hoy va a ser un programa. Termino mis últimas dos series, perdón, ¿ya? Mientras la gente comienza a entrar acá. Estoy un poco pa' pecho, muy bueno pa' pecho. ¿Saben qué pasa? Que tengo que entrenarme porque hay un matón por ahí que me está provocando. ¿Saben qué pasa, muchachos, señores y señores? El programa de hoy se lo voy a dedicar a Willax y a los matones de Willax. Es un programa dedicado, ¿no? Porque ayer, como no, si este programa de Willax lo ve todo el mundo, ¿no? Tiene la planilla de periodistas más importantes y más respetados. Empieza Milagros Leiva y sigue Beto Ortiz y sale Mariátegui, creo. De ahí sale de Butters, de ahí siguen, ¿no? Es una demoledora de carne, ¿ya? Entonces, voy a hablarle a mis espartanos, porque hoy día ya todos son espartanos y espartanas. No somos delincuentes, somos espartanos y espartanas. ¿Qué significa ser espartano? Hay que leer un poco. En la antigua Grecia, los espartanos eran los guerreros estoicos en los cuales se inspiraron miles y miles de hombres y millones de hombres, diría yo, en el mundo, con la teoría estoica. No somos, primero, cobardes, no somos cobardes, no somos desleales, somos hombres de hablar las cosas claras. Nosotros no estamos acá medias tintas. Existen los sofistas, existen los cínicos, existen una serie de corrientes filosóficas y yo estoy. Vamos a ver quiénes han visto a Butters, porque parece que bastante sintonía. 7 años, Osvaldo dice Mogrovejo, 7 años de cana. Está feliz. Está buenísimo esto. Vamos a calentar cuerpo, a las 8 empiezo, pero termino mi última rutina. Es poco peso nomás porque ya a mi edad solamente hay que mover los músculos. Mover los músculos nomás, porque si no te oxidas. Bueno, la figura es la siguiente. Ya van a ser las 8. A las 8 empiezo. Estén tranquilos. Sí, está bien. ¿Se escucha bien el audio? Hay dos tipos de hombres en la vida. Varios tipos, pero dos fundamentales que son los que uno conoce a través del tiempo. Los hombres que no se atreven a encarar nada y se protegen. Están totalmente protegidos. ¿Quiénes los protegen? Ya ustedes saquen su línea. ¿Ya? Bueno, como todos ustedes saben, pero son las. Pero voy a traer un vaso de agua, un segundito. Vayan sumando, compartiendo esto, porque le voy a dedicar el programa a Willax. A Willax, a Butters, a toda esta gente extraña, ¿no? Que ahora controla los medios de comunicación. Porque como esta palabra los has puesto muy nerviosos, ya que después de 3 años de lucha, porque sacamos el kit electoral para las elecciones anteriores,
no pudimos hacer la cantidad de firmas, pero esta vez lo hemos logrado. Ya estamos en proceso de inscripción, ya conseguimos las firmas, los comités, ¿no? Ya se presentó todo el jurado, entonces ya están temblando y ya empezó la campaña negativa. Pero voy a traer un vaso de agua. Falta un minuto. En un minuto estoy acá. Parece que la gente se ha quedado dormido hoy día. Como ustedes saben, yo tengo un problema. Yo me levanto a las 6 de la mañana o a las 5 y media. Nunca he podido con esto. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok. Señoras y señores, hoy día 2 de septiembre, quiero decirle a Willax, a Philly Butters y a toda esa nueva generación de llamados periodistas que están haciendo del periodismo el más vil de los oficios, como decía don Luis Miró Quezada. Dedicarle toda la noche a una persona como yo demuestra miedo, nada más. Porque han dicho tantas mentiras anoche que ya mis abogados se van a encargar de la parte legal en el Poder Judicial. Porque Willax arma mentiras tras mentiras y vive presionando a la gente, golpeándola, especialmente con estos periodistas que nadie se les hubiera dado la oportunidad hace 20 o 30 años, ¿no? Esta es la nueva generación de, vamos a decir, de comunicadores que creen que los medios de comunicación están hechos para la venganza, para pegarle al débil, para pegarle al viejo, para pegarle al humilde, para pegarle a aquel que no puede defenderse, ¿no? Yo he manejado medios de comunicación toda mi vida y sé el daño que puede hacer un medio de comunicación. Entonces ya mis espartanos en todo el Perú, que me están escuchando, saben que yo soy perseguido desde la época de Fujimori. A mí Fujimori me siguió 20 años y terminó mal Fujimori. Terminó preso, el otro señor terminó fugado, caso Lai. Y le quiero decir algo a estos muchachos. La fama no dura para siempre, ni el éxito dura para siempre. La fama y el éxito son pasajeros. Yo conocí la fama, conocí el éxito, pero también mordí el polvo. También sentí que me pegaban, que me dieron en el suelo, especialmente en la época de Fujimori. Toda la prensa se me prendió, igual que ustedes. Yo les voy a enseñar un día a ustedes en la historia que a partir del lunes la vamos a contar. Porque anoche me llaman 5 amigos y me dicen, mira Ricardo, pon Willax, pon Willax. Le digo, no, yo no veo Willax. Entonces en mi celular esperé que termine el programa y con calma vi a Medina y a Butters, que me han dedicado pues 30 minutos, algo así. Pero para mentir, para amenazar, para
meterme miedo. Entonces estos de acá dicen, lo vamos a meter preso a Belmont 7 años, ¿no? Entonces vamos a pensar, voy a empezar con una frase de mi padre, ¿no? Cuando todo va mal, no sería malo conocer lo peor, decía mi viejo. Porque mi viejo ya me vio, pues, que me quiso meter preso a Fujimori, me persiguieron 20, 18 años, diría, mi proceso penal. Entonces Batters ayer se dispara y dice, los RBCistas, págale a los RBCistas, la misma campaña de cobarde de los fujimoristas, ¿no? Yo ya gané en el Poder Judicial, como te voy a ganar a ti, porque no tienes argumentos, ningún argumento sólido, ¿no? Si la fiscal ha estado conmigo en el morro, la fiscal ha conocido las instalaciones que se la estaban llevando ustedes. Yo tuve que entrar ahí porque se estaban robando mis cosas. Ya que hace 6 años o 7 tú empezaste a decir que te habías comprado Canal 11. Lo primero que tendrías que demostrar es dónde están los papeles que te has comprado Canal 11. ¿Cómo puedes decir semejante barbaridad? Pero no solamente esa barbaridad. Tu socio Ricardo Ghibellini, a quien conozco 40 años, 40 años, que ha viajado conmigo y hemos compartido comidas, reuniones, somos socios del mismo club, ¿no? Me conoce. Y ustedes quieren pelear conmigo, ¿por qué? Porque no tengo televisión. Solamente tengo mi teléfono para defenderme. Yo no hago, no tengo editores, no tengo programación. Acuérdate tú que mi hijo se ha quedado con mi canal. ¿Con qué plata mi hijo iba a comprar un canal? Me lo quitó, todo el mundo sabe eso. Pero lo peor, lo que no me gustó, es que mencionaste a mi hijo Omar con Medina y dijiste que yo hasta he procesado a mi hijo especial. Eso es mentira. Bueno, como todo es mentira. Ha dicho que enamora a las juezas, algo así dijiste. No saben distinguir ustedes una broma que hago en mis alocuciones y en mis anécdotas, pero yo no me acuerdo de esa broma tan mal contada por ti. Yo lo que me acuerdo es que hago bromas, si hago bromas, cuento historias. Pero en todo caso, vamos a esperar a que la gente se siga sumando. Porque acá hay que aclarar a estos tipos de una vez. Estos tipos son de lo último. Tienen plata nomás. Se ríe del pobre, se ríe del que no tiene dinero, se ríe del que no le va bien en la vida, se ríe del que no puede defenderse. Inmediatamente cuando se asusta dice que lo han amenazado de muerte, que se tiene que ir a Nueva York, porque acá lo quieren matar. Esas tonterías que dice este tipo. Yo a Batters lo vi una vez en mi vida en la casa de mi señor padre, que a la sazón ahí funcionaba RBC, porque hicimos unos estudios chiquitos de producción y ahí estaba yo con mis amigos tomándome unos tragos, había fútbol ese día, y él fue con mi hijo a ver fútbol a mi casa, la Champions, creo que era, no me acuerdo. Y ahí se metió a mi oficina, donde yo estaba con mis amigos, y empezó, ahí lo traté yo por primera vez a Philly Batters, que yo soy amigo de Baruch Zipser, que yo soy amigo de Genaro, que yo voy a tener un montón de plata, que yo voy a ser un crack, que yo algún día voy a ser político, voy a ser millonario. Todas esas cosas dijo Batters en presencia de dos señores que me acompañaban, mayores que yo todavía. O sea que ahí lo conocí personalmente a Batters. Ya lo había visto en televisión hablando de fútbol. Alguien dice que sabe de fútbol, pero yo sinceramente considero que en eso estaba en pañales. Pero bueno, de eso se puede hablar. Hasta mi hija habla de fútbol, o sea, todo el mundo puede hablar de fútbol.
Pero vamos a lo medular de anoche, ¿no? Lo medular de anoche ha sido una sarta de mentiras, de amenazas, para meterme, según él, preso. 7 años, si me porto bien, 3 años y medio. Vamos a suponer que con la plata que tienen estos, ya saben ustedes que el que no tiene dinero pocas veces gana un juicio en este país. Y cuando tú tienes prensa que chantajea, prensa que amedrenta, prensa que extorsiona, prensa que hace locuras al aire contra la gente indefensa. La gente indefensa tiene 99% de posibilidades de perder. Eso es natural. Pero felizmente, ayer me llaman los abogados porque yo comenté, hice mi editorial en el gimnasio. Este es mi gimnasio, por si acaso. Acá me paso una hora haciendo mi deporte. Y hice un comentario, entonces me llamaron mis abogados, ¿no? Y me dijeron, mira, Ricardo, no tiene ni pie ni cabeza esto. Tú eres dueño, Batters dijo que es dueño, tiene que demostrar que es dueño. Ahí lo dijo en Exitosa, yo me he comprado RBC, lo dice adelante Lúcar. Y este es el hombre que me va a ayudar, este es el hombre que va a ser, bueno, una amenaza como siempre. Entonces yo acá le voy a hablar no al animador Batters, no al conductor de Willax, le voy a hablar al hombre. Tú eres de la generación del 70, tú eres con mi hijo Ricardo, el que me robó la radio, el canal y todo. Porque ¿con qué plata la hizo? Con ninguna. Y yo le hice un anticipo de legítima a mis hijos porque pensé que me podía, a partir de los 60 años o 65 años creo que tenía en ese momento, un poco más, mi hijo que me quería mi hijo. Por eso estuviste en mi casa con mi hijo el día del fútbol. Mi hijo me quería, me llamó, papá, ¿puedo ir con mis amigos a ver el fútbol? ¡Ven! Y fue, vino a mi casa. Bueno, la casa de mi padre, que es lo mismo. Y ahí te conocí y ahí mi hijo me quería. Pasaron un año y me dijo, papá, mira, te estás metiendo a la política, dame el canal, cómo no, cuida a tus hermanos menores, que tenían en ese momento un año y 5 años, y encárgate de ellos si me pasa algo, si me muero, si... Y así empezó la historia. La casa que tiene mi hijo, la casa que tiene mi hija, todo se lo regalé yo a mis hijos, con mi trabajo. Mis hijos han sido desleales conmigo y dejo eso a un lado, porque rezo por ellos y oro por ellos y por mis nietos, con quienes te has metido ayer. Te has metido con mi hijo Omar, te has metido con mis nietos, te has metido con mi familia. Y ya la vez pasada llamaste a mi hermano, metiste a mi padre, a mi madre. Te estás metiendo en terrenos que solamente se arreglan como hombres. No sé si me entiendes, Batters, como hombre se arregla esto. Hay una frase de Diógenes que decía, yo no me irrito, pero a veces sería bueno irritarse un poco. Entonces, cuando un hombre como yo, con dignidad, con 78 años recién cumplidos, que está armando el partido político más tradicional históricamente, perseguido por las dictaduras, y vuelve a la arena política a pelear por los grandes ideales que hicieron de este país un país de hombres dignos, tú no puedes después manchar a Ricardo Belmont diciendo que tú eres dueño
del predio del Morro Solar, que tiene 800 metros, y decir que el predio es tuyo, cuando el predio es de la Municipalidad de Chorrillos, que con un contrato se lo dio a RBC hace de estos 35 años o 40 años. No puedes decir una locura de esa naturaleza, pero si ya lo dices, yo voy a sacar en el juicio todo lo que tú no sabes que tengo de ti y de Ricardo Ghibellini, porque soy un señor y nunca hago las cosas públicas cuando son privadas. O sea, las cosas privadas no las hago públicas. No sé si me entiendes. En cambio, tú sacas la vida privada de la gente y la haces pública, porque de esa manera la gente te tiene miedo, porque eres capaz de todo. Entonces yo te voy a plantear públicamente un reto, pudiendo ser tú mi hijo, ¿eh? Porque tú eres de la edad de mi hijo, de la misma generación. Si quieres conversar conmigo de hombre a hombre, tú escoge el sitio. En un café de San Isidro, donde tú sales después de tomar desayuno, o sea, tú terminas tu programa y te vas al café de ahí de Angamos, que es tu territorio, yo voy ahí a conversar contigo. O donde dices que andabas con los maleantes y los maleantes del Callao, vamos al Callao también, que es tu barrio, según tú. O vienes a la playa, o vienes a, o vamos a la Plaza San Martín, donde tú quieras, Batters. Hace 2 años que te digo que quiero conversar contigo. Y desde el Morro te pedí, sube, Philip, la noche, que fui al Morro a ver si se robaban mis cosas. Y efectivamente se las estaban llevando al día siguiente. ¿Cómo es posible que tú te dispares como te disparas con Medina, con el llamado Búfalo Medina del APRA, que me quieren amedrentar a través de Willax, que lo ve todo el Perú, y en las redes sociales me tiras basura a todo el mundo? ¿Cómo tú crees que te voy a permitir esto, Batters? Yo soy un señor, hermano, ojalá vivas mi edad. Ojalá llegues a los 78 años como he llegado yo. Ojalá llegue, mira, larga vida te deseo. Yo no le deseo la muerte a nadie, tú sí. Tu odio es tan grande que tú le deseas la muerte a Moré, lo insultas. Insultas a mi familia, te has metido con mi hijo especial. Eso me ha dolido, eso sí me ha dolido. Con Omar, que vivió 20 años conmigo. Y después se lo llevaron en la época de la pandemia porque pensaron que podía darle COVID y se lo llevó su mamá. Y dices que yo he procesado a mi hijo especial. Eso no te lo permito. Vas a tener que pedir disculpas. ¿Me entendiste? Batters, querido. Has dicho que he ofendido a mi hija. Mi hija era el ser más querido por mí. ¿Correcto? El día de su matrimonio le regalé mi departamento, porque no tenía dónde ir a vivir, donde yo vivía, y me vine a vivir a Chorrillos. Y mi hija se ha portado muy mal conmigo, tengo que decirlo. Casada con Miguel Grau, Miguelito Grau, un hombre que yo lo consideraba un hijo mío. Me han quitado todas mis propiedades. Es verdad lo que tú dices, que ya no tengo plata, no tengo trabajo. Es verdad. Sí, sí. A mi edad, ¿quién me va a dar trabajo? ¿O me voy a hacer un canal de televisión de nuevo? No, pues. Ya no, yo ya estoy pensando en
terminar mi vida siendo el líder de esta palabra maravillosa que se llama obras, porque la obra más grande es el ser humano. La obra más grande es el ser humano, y este es Obras. Y Obras va a ganar las elecciones presidenciales, vamos a ganar en barrios, en distritos populares, vamos a volver a ser lo que fuimos, porque quiero terminar mi vida, lo que ustedes saben que es mi pasión, que es la política. La política es una pasión, es como el fútbol. Lo que pasa es que tú no has jugado fútbol, no sabes lo que es eso. Pero los que somos peloteros, los que hemos jugado, tienes que llamar pues al Cabezón Mifflin, a Cachito, ¿no?, a Roberto Chale, a los que están de esa generación todavía vivos, y que te digan quién es Ricardo Belbon. O si en el mundo empresarial quieres hablar, habla con tu jefe, habla con Erasmo Bon, quién es Ricardo Belbon. O llama a los que tú les pasas la mano todo el día, llama y pregunta quién soy. Yo soy un hombre grande que ha tenido la dicha de vivir 78 años. ¿Y tú quieres que mis últimos años los pase en la cárcel? En la cárcel. O sea, que en la cárcel me masacren. Masácrame tú. Porque tu odio es personal, Butters, hacia mí. Yo no te odio, no sabía ni que existías, Butters. Yo te conocí ese día en la casa que fuiste con mi hijo. Ahí te conocí. Yo no te conocía. Yo dijiste, ¿quién es este gordo que ha venido a verme, no? Este es Butters, me dijeron. Ah, ya que pase, Butters. Entraste a mi oficina, te metiste ahí. Me acuerdo, clarito. Y entraste y hablaste de que querías ser millonario y que querías tener un huevo de plata y que respetabas a Baruch Ipcher y que adorabas a Genaro Delgado y que eras un tipo con todo derecho de ser un hombre ambicioso. Mira dónde te ha llevado la ambición. A ser uno de los periodistas más importantes de Willax. Porque en esta sociedad de hoy, la matonería gusta. Tú tienes tu público, tienes tu radio, que también lleva tus siglas, porque tú has querido copiar un poco mi trayectoria, pero para eso tienes que hacerte 25 teletones, tienes que ser alcalde de Lima dos veces, congresista de la República, candidato a la presidencia, y hacer un canal sin dinero y llenar el Estadio Nacional. Es mucho lo que hay que hacer acá. Pero como ya no puedo hacer mucho porque me quedan pocos años de vida, como tú sabes, ¿cuántos años puedo vivir? 5. Pero no vaya a ser que tú por el odio te mueras antes que yo, que puede pasar también. Porque si te sigues haciendo la banda gástrica y que te tienes que ir a Nueva York a que te arreglen, ¿no?, y andas muerto de miedo que te van a matar, yo creo que tú no llegas a mi edad. Entonces yo tengo que pedirte a ti que te serenes conmigo, porque dices, entre otras mentiras, que yo te amenazo, que yo he dicho mentiras de ti. Sácame una mentira que yo he dicho de ti. Pero yo te voy a sacar 100 mentiras que tú has dicho de todos. Y les tengo un guardadito, pues, para ti y para Ricardo Vivellini. Pues yo nunca he hablado mal de Ricardo, porque Ricardo es mi yunta, pues ha sido mi amigo toda la vida. ¿Sabes cuántos años conozco a tu jefe, Ricardo Vivellini? A Ricardo lo conozco fácil 50 años. 50 años lo conozco a Ricardo Vivellini. ¿Tú crees que yo me voy a encontrar con Ricardo Vivellini y me voy a poner a pelear? No, él se molestó conmigo ese día. Yo considero mi amigo, un muchacho, creo, violento. Es violento, Ricardo. Yo no, yo he sido de joven, impetuoso. Sí, es verdad, he sido impetuoso. ¿Por qué? Porque era muchacho, porque resolvía los problemas como resuelven los hombres en la calle, y a veces no da resultados.
Pero yo te digo a ti, para terminar ya este comentario, porque voy a seguir, si me vuelves a tocar, voy a seguir, pero yo te pido que ya la pares en tu canal, en la que dices que es tu radio, porque yo voy a demostrar con abogados que no son mediáticos, que no les gusta salir en televisión, que las pruebas son las pruebas. Nadie puede robarse a sí mismo. La señora fiscal la deben haber presionado pues por Willax, porque eso es lo que hacían ustedes. Medina se paraba en la puerta de la fiscalía a quien no le firmaba un papel a decir, esta fiscalía, acá he venido, ¿no? Con todas las cámaras de Willax y arruinan ustedes a la gente. Han arruinado a políticos, han arruinado a gente inocente, han arruinado a quien no ha firmado contratos con ustedes, arruinan a quien le da la gana. Ustedes se meten con todo el mundo. Decidieron meter preso a Castillo, no pararon. Es decir, se disparan por todos lados. Entonces, a ver, te pido, hoy te pido, hoy 2 de septiembre, cítame en el lugar que tú quieras. Cítame en el lugar que tú quieras. Dime, Ricardo, te espero al frente de mi oficina, que voy a estar con mis guardaespaldas, voy a ir con mi abogado. No, no, anda solo, como hombre, anda solo. O una secretaria que te acompañe. Y ahí conversamos. Pero como personas, como hombres, nadie que mi abogado te va a meter preso, pues no, no me va a meter preso, pues. Tienes que probar que ese local es tuyo, tienes que probar que el contrato es tuyo, tienes que probar que mi hijo no se ha levantado el canal, tienes que probar que todo lo tienen que probar. Bueno, entonces la pobre fiscal que ayer prácticamente pienso que le pueden haber pasado dos cosas a la fiscal. Una que ha sido presionada, porque ya lo vieron los mejores constitucionalistas, ¿no? Lo que ha sacado la fiscal, y la fiscal va a tener que acusarme, y yo voy a tener el derecho a que mis abogados hagan mi defensa. Y si yo puedo defenderme, haré el uso de la palabra y me defenderé. Tengo ningún problema. Eso de que me voy a ir fugando al país, del país, yo no me fugué ni con Fujimori, que me perseguían todo el día, hombre. Yo no me fugo de acá, olvídate. ¿Cómo voy a fugar si tengo mi campaña maravillosa y me toca ir al Cusco, me toca ir a Arequipa, me toca ir a Pucallpa? Bueno, me quedé a medias con mi viaje por todo el Perú, porque tuve lamentablemente un problema de salud, que lo hice público además, pero ya estoy mejor y tengo que hacer deporte para recuperarme. Por eso me baño en el mar, por eso nado, por eso hago, porque tengo que mantener mi estado físico. Entonces, Butters, ahí lo dejo. Espero que hoy o mañana que haces programa, o el lunes, no, sal ahora de una vez ya en las redes, dime en PBO, ¿no? Porque esto en mi época se resolvía entre hombres, ¿me entiendes? Esto era cosa de hombres. Tú no dices que te trompeabas en el Callao, que te mechabas con todos los maleantes del Callao. Bueno, te vas a pasear conmigo, pues, porque te llevo 30 años o 20 y tantos, y seguramente me vas a masacrar. ¿Cómo has querido pegarles a otras personas indefensas?
Yo soy una persona de paz, de tranquilidad. Y a mis años no me queda otra que pensar en mi país, pensar en mis espartanos, a que ustedes han acusado de delincuentes, pues. Ustedes han acusado de delincuentes, me has acusado de secuestrador con Medina. Secuestro. Yo tengo una trayectoria de 77 años impecable hasta que lamentablemente pues te vi en televisión diciendo me he comprado Canal 11. Y yo dije, ¿cómo se va a comprar Canal 11? Si Canal 11 no se lo puede comprar, ¿qué es que ha hecho este tipo? Y ahí fue donde por primera vez te vi, después de haber estado en mi canal con Luis Alfonso Morey, que te invitó a una entrevista, que está grabada, la voy a pasar para que la gente vea, ya tú ya estabas con hambre de quedarte con el canal, con mi hijo, pobrecito mi hijo, me da mucha pena mi hijo, porque uno nunca deje querer a sus hijos, nunca. Los hijos dejan de querer a los padres, pero los padres no dejan de querer a sus hijos. Nunca, jamás. Y me ha dado donde más me duele. Te has metido con mi hijo Omar. Te has metido con mi hija. Dices que yo me he metido con mi hija. Yo nunca me metí con mi hija. Jamás me metí con mi ex señora. Porque respeto a las mujeres y respeto a la madre de mis hijos. Una cosa es que me separe, me divorcie, me deje de querer una mujer, eso es otra cosa, cada uno agarra su camino. Tienes que conocer más un poco la vida tú. Una cosa es separarse, divorciarse, otra cosa es hablar mal de tu mujer. Jamás lo he hecho. Digo la verdad. Mis hijos me traicionaron y todo el mundo lo sabe. Todo Lima lo sabe. ¿Con qué plata hizo mi canal mi hijo y con qué plata ha hecho todo lo que ha hecho? Es así de fácil. Los hijos traicionan a los padres. Los padres muy rara vez traicionan a los hijos. ¿Cómo vas a traicionar a un hijo que lo has cargado, lo has educado, le has pagado la mejor universidad, el mejor colegio, la mejor universidad, le ha dado tu negocio para que los maneje, después se los entregas? No, han fabricado ustedes una historia. Yo no he querido nunca tratar este tema. Mi hijo tiene 20 cartas escritas por mí y está en mi santo. Mi hijo, cuando cumplí 65 años, está en mi santo, abrazado conmigo. ¿Cómo no le iba a entregar yo todo a mi hijo que está abrazado con mi hija acá en mi casa? ¿Tú crees que yo dudaba de mi hijo? Si hubiera dudado con mi hijo, no le permito que vaya ese día a ver a la Champions a mi casa. Contigo y con 20 amigos de la promoción, del colegio, que se reunieron ahí con él. Pero le brindé mi casa, le brindé tragos, le puse todo ahí, les preparé un local con televisión. Y después me traiciona a mi hijo. Si nunca he querido contar esta historia. Se mete con matones al canal, ya vendió el local de La Victoria, ya se quedó con los canales, los alquila porque no los puede manejar. No sabe manejar televisión. No sabe hacer televisión. Sabe hacer negocios como tú, que es otra cosa. Negocio sabe hacer mucha gente, no solamente tú. Te metiste con mis revesistas, hablando de los 30.000 revesistas. Ese juicio lo gané hace 8 años, después de 20 años de persecución. ¿Y ahora crees que me vas a amedrentar con tus gritos y tus poses con el Búfalo Medina ahí? No, hombre. ¿Cómo no está la García vivo para que te diga con quién soy yo, hombre?
Felizmente ahí hay varios zapristas que me conocen. Ahí tienes para hablar con el Cabezón González Posada, que venía a mi casa mañana, tarde y noche para enfrentarnos al fujimorismo. Ya se volvió fujimorista, eso es otra cosa. Ahí está Jorge del Castillo. Ahí está Ollanta, ahí están los políticos que me conocen. Saben que soy una persona que va de frente, que no estoy con medias tintas, que no estoy con cosas sinuosas. Nada más te puedo decir, Váter, ¿qué más te puedo decir? Que no te tengo mira ni pica, ni te deseo lo mejor, que ojalá tengas plata y que te seas el hombre más rico del Perú. Eso a mí no me importa tu vida, hermano. Lo que pasa es que tú te metiste a mi casa. Tú te has metido con mis hijos. Yo no me he metido. Además, un padre tiene derecho a hablar de sus hijos. Pero tú no tienes derecho a hablar de mis hijos. Yo no sé ni con quién estás casado tú, ni conozco a tus hijas y jamás he hablado de ellas. O de tus hijos. Yo no saco... Lo privado no lo hago público, hombre. Me he visto obligado a hablarle a mis hijos públicamente porque se hicieron públicas las cosas que tú decías. Me he comprado Canal 11. Me he comprado Canal 11. Lucar, mira, y ahora que hemos comprado Canal 11, ahí están tus palabras. Vamos a ser unos malditos. Vamos a... es que lo he visto 20 veces, pero no podía creerlo. Dice, voy a buscar a mis pinches enemigos y van a ver lo que les va a pasar conmigo. O sea, es realmente un delirio esto. Esto ni en las películas de Woody Allen sale esta tontería, pues. Esto es lo más grande que me ha pasado en mi vida, hombre. Cuando estoy postulando a la presidencia de la República, que lo he hecho público en todas las plazas del Perú, a mi edad, quiero darle a mi patria cierta dignidad. Quiero que mi patria, si como alcalde pudimos hacer tanto, como alcalde, en épocas de terrorismo, ustedes estaban en la universidad o en el colegio. Bueno, en esa época de terrorismo, nosotros como alcalde hicimos más de 600 losas deportivas, la avenida universitaria, el trébol, Puente Nuevo, y no había plata en el Perú, había inflación de 10.000% al año, récord de inflación. Hicimos el óvalo de Higuereta. Hicimos el mercado mayorista de Santa Anita. Al 90% lo dejamos nosotros. Fujimori lo arruinó. Fujimori mató las municipalidades de todo el Perú con el decreto legislativo 776. Con el decreto legislativo 776, que también has hablado de eso el otro día, este fue, ahí mismo lo dices, este fue el que sacó el decreto 776, el que fregó a Belmont, a ver, quiero verte, Belmont, ¿no? Una amenaza permanente, amenazándome. Yo no te conocía ahí. Entonces, vamos a la parte ya final, para despedirme. ¿Ya? Y ya disfrutar mi día, ¿ya? El canal 11 RBC es un canal de accionariado difundido que está en Indecopi. Mi hijo lo ha llevado a la quiebra, a concurso. No le ha pagado a los trabajadores. Ha creado empresas fantasmas. Antes de que tú hablaras de mí, yo tuve que hablar con mi hijo y tiene lamentablemente un proceso penal abierto. Pero como ustedes tienen el poder, los jueces se asustan con ustedes, le tienen miedo los jueces. Por eso es que algún día quiero llegar a la presidencia.
para limpiar el Poder Judicial de tanta corrupción que hay, y la Fiscalía también. Yo estoy convencido que hay jueces honestos, fiscales honestos, pero se malean, porque ustedes malean la plaza. Ustedes malearon todo, de que llegó Fujimori, corrompió el Poder Judicial. ¿O no ves ahí a tu jefe Montesinos preso? Tú eres admirador de Montesinos. Tú eres admirador de Fujimori. Eso me lo has dicho a mí, en mi cara. Niégamelo. Entonces tú tienes una forma de pensar, pero Erasmo Wong te ha dado una herramienta. Hay una frase que dice mono con metralleta, porque te ha dado una metralleta para que mates honras. Y ahí veo a tus invitados. ¿Quiénes son tus invitados permanentemente? Los que pasaron por mi canal en los años que yo conducía un canal, y jamás les permití que insultaran a nadie. Pero en ese canal, que es un canal que envenena a la población y que inventa todos los días informes falsos, porque tú con la máquina editora, los editores, pueden hacerle creer a la gente que una mentira es verdad, porque editan, arman lo que quieren. Yo te puedo armar, te voy a demostrar si quieres, dame una semana, yo te armo un informe sobre la persona que el público me diga, y digo, este informe es falso, pero lo voy a presentar. Y te hago un informe que liquido a una persona. Eso es lo que hacen ustedes todas las noches. ¿A quién nos tumbamos? Vamos a tumbarnos ahora a Ricardo Belmont, que quiere postular a la presidencia. Ya lo dijo Beto Ortiz. Ahí está en su editorial Beto Ortiz. ¿Qué dijo Beto Ortiz? Ricardo Belmont siempre quiso ser presidente. Efectivamente, yo quise ser presidente. Si ahí están mis mítines en todo el Perú, cuando quise ser presidente, pero me enfrenté a la dictadura de Fujimori, que ya tenía comprado los medios de comunicación, menos Canal 11, menos RBC. RBC no recibió plata nunca de negra de, que entregaba Montesinos a los canales de televisión, por eso es que mi canal no prosperó, porque me quitaron la publicidad. Tú lo sabes. Por eso me sorprende que digas tanta barbaridad en el canal de Erasmo Wong, porque yo no quiero pelearme con Erasmo Wong, porque mi familia conoce a Erasmo Wong. Me dice, Ricardo, no, Erasmo Wong, no, no te pelees con Erasmo, me dice. Pero le digo, mira, si Erasmo tiene a estos periodistas que son de última, están ofendiendo al país, lacerando el alma de una nación, destruyendo honras todos los días, haciéndose los defensores de la patria, de la democracia, de no sé qué cosa se les ha ocurrido, que todos son comunistas, que todo hombre pobre que no tiene dinero es comunista, y vienen los comunistas y que me quieren matar a mí, a Porky, a Colchado, nos quieren matar. ¿Quién nos va a querer matar a ustedes? Hay muertos en vida. Esa es otra cosa. Nadie los quiere matar. No sé, tal vez ustedes tienen ahí un entripado, se han metido en algo raro y están asustados y se están poniendo el parche antes que salga el chupo. Yo te digo ya, para irme, terminar esto. Nos vemos en el Poder Judicial. Ahí están las pruebas de cómo han ustedes presionado al Poder Judicial, a la señora Jáuregui,
pobrecita, ¿qué estará sintiendo ahora entre el fuego de Willax y la palabra verdad de Ricardo Belmont? ¿Qué sentirá esta mujer? Que parecía una mujer honorable, honesta, ¿no? Entonces, o ha sido presionada, extorsionada, amenazada por ustedes, puede ser, o podría haber también, como sucede en el Poder Judicial, haberse volteado para un favor, si todo el mundo sabe que la fiscalía está maleada. ¿O tú crees que el pueblo espartano no sabe que les pueden hacer un daño con malos jueces y malos fiscales? El pueblo lo sabe. El pueblo pierde sus propiedades, pierde su vida, va a la cárcel. Porque la prensa siempre ataca al pueblo pobre. El pueblo siempre es atacado por la prensa, que los acusa de comunistas, de terroristas. Ustedes le levantan toda una historia a cualquier persona. Yo ya estoy hablando acá en otra perspectiva. Ya te dije a ti, Batters, te espero en el lugar que tú quieras. Si no me citas, ya. Quieres pasar a mayores, pues. Que pasamos a mayores. No, ya. El espartano muere en su ley. Acuérdate eso, el espartano muere en su ley. La gente me conoce, saben que perdí todo y acá estoy. Menos la dignidad. Menos el honor ni la dignidad. Punto. Que estoy viejo, es verdad. Que me puedo morir en la cárcel, es verdad. Pero me organizo, pues, me organizo. Pero los espartanos de obras, que ya están notificados en todo el Perú, gente de bien, gente decente, gente bien parida, mujeres extraordinarias que subieron al morro conmigo, no pueden ser acusados de delincuentes, pues. Ahí habían señoras que al enterarse que Ricardo Belmont volvía a su canal, volvieron conmigo, subieron caminando para abrazarme y acusar a esas personas de delincuentes, de organización criminal, por el informe que ha hecho la doctora Jáuregui. Es una mentira tan grande como la catedral de Notre Dame. Es una mentira flagrante. Nosotros no podemos permitir que el Poder Judicial abuse porque la prensa los presiona, los extorsiona. ¿Sabe Dios qué harán ustedes? Si públicamente hacen estas barbaridades, ¿qué harán ustedes entre cuatro paredes? Ya estoy preocupado. Estoy preocupadísimo yo, porque están lesionando al país. Nadie le ha hecho más daño al país que Willax. Nadie le ha hecho más daño al país que Willax. Beto Ortiz con una pistola. Hay que matar a Cerrón, hay que matar a Castillo. Eso lo ha dicho Porky en el canal. Tú has dicho hay que tomar Palacio de Gobierno, hay que sacarlos. Has incitado a la violencia, Philip Batters. Ahí están tus grabaciones, ojalá no las borres. Vamos a Palacio, hay que tomar Palacio, falta acá valor. Vamos a tomar, invitando a la insurgencia contra un hombre elegido por el pueblo, que no te guste y que sea un mal presidente, eso no te da derecho a ti a pedir que a un hombre elegido por el pueblo lo saquen a patadas, que lo metan preso como una, y que goces tú porque está preso. No. Acá hay gente que quiere hacerme preguntas. Pregunta al público. A mis espartanos, pues, les tengo que decir
que no se preocupen, que todo está bien. Además, tenemos ¿cómo se llama? Un precepto espartano, que cuando cae el líder, otro se vuelve líder. ¿Me entendiste? Cuando cae el líder, otro se vuelve el líder. Ya tengo a mi sucesor. Sé que si mañana, por A, B o C, yo no puedo candidatear, otro de obras, mejor que yo, va a candidatear. Porque la semilla ya está sembrada. El árbol es frondoso, por eso me tiran piedras, porque nadie le tira piedras a un árbol que no da frutos. Obras ya se instaló en el corazón de la gente. Obras ya consiguió más de 30.000 firmas. Hemos presentado el número suficiente, pero Obras, atención Obras, Comité de Obras, préndanse porque voy a hablar de ustedes ahora, ya dejamos a Butters, que se vaya a Camarines, que se ponga de corto, para que me busque. Que me busque ahí en el Callao, que me busque ahí donde es su barrio, que dice que... Ahí que me busque en el Callao. Me dice, ven al Callao, yo voy al Callao. Me dice, ven acá al café, no sé qué café escogerá en San Isidro, al Country Club, voy al Country Club. A la Plaza San Martín, voy a la Plaza San Martín. Te encuentro en la playa y vas a ver, te voy a romper el alma, te espero. Ya, dejamos a Butters al costado. Ahora le hablo a mis espartanos. Espartanos queridos, hoy, sábado 2 de septiembre, les digo a ustedes que tenemos que estar más unidos que nunca, más tranquilos que nunca, porque la mística nunca muere, el espíritu nunca muere, el comando nunca muere. Nosotros somos guerreros, hemos peleado toda la vida, nacimos para pelear por los grandes ideales que nos enseñaron nuestros padres. Eso nos une a nosotros. Acá hay dos tipos de hombre. Cuando digo hombre, hablo de la raza humana. No voy a decir hay dos tipos de mujeres. Sería un poco... Hasta me pueden interpretar mal. Hay dos tipos de hombres. Los hombres que vamos por el camino recto, en busca de la verdad, y el camino de aquellos que viven de rodillas. Esperando escalar en la escala social que los desprecia y que no los quiere y los usan. Hay dos tipos de hombre. Los hombres que creen en la grandeza del ser humano y los hombres que quieren que todos sean como ellos. Hay dos tipos de hombre. Los hombres que están hechos para la lucha y los hombres que están hechos para ser cortesanos y vivir como esclavos, aunque tengan que sacrificar voluntades, afectos, amores. Hay dos tipos de hombres. Los hombres que creen en la amistad y hombres que no creen en nada. Hombres que creen en el amor, hay hombres que están conmigo, porque lo más grande de los espartanos es que los espartanos no vienen por un cargo, los espartanos vienen por un encargo. Los espartanos tienen 10 vigas maestras que se las saben de memoria. Los espartanos no son ni comunistas, ni son pitucos prepotentes que quieren aspirar
a escalar en la escala social. Los espartanos son personas que han firmado por amor. Hay un matrimonio con amor, con los ideales que durante 50 años he defendido. Ese es el precio de defender ideales. Puedes perder a tu mujer, puedes perder a los que pensabas que te querían, puedes pensar a los que pensabas que eran tus amigos, puedes perder a todo el mundo. Pero donde te vean, te van a ver que miras a los ojos, que caminas sin guardaespaldas, los espartanos caminamos libres. Los espartanos de todo el Perú que me están escuchando, envíen rápido sus libros. Ya tenemos 67 comités, 72 en verdad, pero hay muchas fallas ahí. Tienen que corregir, tomar las fotos bien de los locales, estar con los locales abiertos, y buscar la mayor cantidad de firmas, porque si nos pidieron el número que te exigen es 24.000, 25.000 firmas, vamos a llevar 200.000 firmas. Escuchen bien, 200.000 firmas. Mientras más guano nos tiren los arribistas, más grande será el jardín y más verde será el jardín, y nuestro árbol volverá a florecer. Nuestro árbol dará lindas y hermosas flores. Por eso no quieren que el árbol resurja de las cenizas. Y vamos a ganar las elecciones. Porque esta no va a ser mi lucha, esta va a ser la lucha de ustedes, no la mía, la de ustedes, queridos espartanos. Como les hablé el otro día de mi desayuno que me hicieron. 150 espartanos viniendo de todo el Perú, con mariachis y todo, celebramos mi cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias a mi pueblo. A ese pueblo digno, viril, valiente. A esas mujeres dignas. Yo quiero ver a mi país de pie. Yo soy de la generación más difícil, que nacimos después de la guerra, salimos de la universidad y ya vi un golpe militar de Velasco. Yo salí de la universidad y a los 2 años el golpe de Velasco. Después el golpe moral de Bermúdez. Después el retorno a la democracia, la asamblea constituyente con Haya de la Torre. Yo he vivido la historia del Perú. Ya llevaba siendo, 20 años habla el pueblo, hasta que un día dije, no, voy a crear mi movimiento Obras. Y le ganamos al Fredemo, que tenía toda la plata del mundo. Y le ganamos al Fredemo. El primer outsider de la política se llama Ricardo Belmont Casinelli. El hombre que viajó hasta París, acompañado del patronato de Lima, y conseguimos lo que nadie dice, que Lima sea considerada patrimonio cultural de la humanidad. Esa placa nunca la han comentado en ningún medio de comunicación. La UNESCO, Federico Mayor, secretario general de la UNESCO, en reunión conmigo, como alcalde de Lima, logramos que Lima sea patrimonio cultural de la humanidad. Logramos que Miami fuera ciudad hermana de Lima. Todo eso lo logramos, la prensa no lo dice.
me voy a tirar un poco la parte. Logramos losas deportivas para los niños, centros médicos populares, la avenida universitaria, 17 kilómetros de la avenida universitaria. Integramos las playas, poniendo agua potable en todas las playas. Los deportistas que corrían siempre podían tomar agua potable de los caños que nosotros pusimos ahí, los desaparecieron ya. Hicimos el plan Costa Verde nosotros, dándole vida a la Costa Verde. El mercado mayorista de Santa Anita. Si llego a la presidencia, este país lo cambiamos en 5 años, lo cambiamos. Empezando por la prensa, siempre la vamos a dejar libre la prensa. Nunca nos vamos a meter con la prensa. Pero la prensa va a tener que ayudar a levantar el país. Fíjense ustedes, Obras ha vuelto a la escena política el 24 de agosto. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 7 días después me cae la denuncia de la fiscal Jáuregui. 7 días después de que Obras se había inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Déjenme participar. ¿Saben cuántos son? 27 hasta ahora. Dicen que van a ser 40 partidos. ¿Está bien? Competiré con 40. Soy deportista. El deportista sabe ganar y sabe perder. Pero mis espartanos están vacunados ya. No por la vacuna de la maldad, por la vacuna del éxito, del triunfo, de ponerse de pie y no ser sodomizados por la pedofilia política. Jamás. Vamos a dejar de existir, porque los espartanos y espartanas, mis hermanos espartanos y espartanos, son guerreros espiritualmente fuertes. Y eso es todo. ¿A quién le hacemos daño a nosotros? ¿A alguien le hacemos daño? Bien, señoras y señores, queridos espartanos de todo el Perú, si caigo en el camino y voy preso, porque con dinero, ustedes saben que baila el mono, dicen, y no tenemos un poder judicial que nos garantice justicia, a pesar de que hay gente sana, gente buena en el poder judicial. Lamentablemente, nadie más que yo conoce el poder judicial. He tenido más de 2.000 denuncias fiscales hechas en el gobierno de Fujimori. 2.000 denuncias fiscales. Y acá estoy. Hemos sido perseguidos por el fujimorismo años de mi vida con este cuento que hay de los accionistas. Después de haber hecho teletones, hoy día, ¿qué cosa es San Juan de Dios? Una clínica privada. ¿Tú sabes lo que es viajar por el Ricardo Belmo? Me curé en San Juan de Dios. Con una madre que me dice, mi hijo se sanó en San Juan de Dios gracias a ti, Ricardo. Y nunca cobré un solo centavo por hacer las teletones. Y era una clínica para los pobres, gratuita. Hoy día el neoliberalismo privatizó una teletón falsa que hacen. Una teletón que es un negocio
ya la gente no cree en la Teletón, ponen metas para que los artistas se promuevan y no pasa nada con la Teletón dejó de existir ya, porque Belmont es la Teletón, como Belmont es Obras. O sea que vuelvo como volvió MacArthur, vuelvo a rescatar en lo que podamos a la patria para que se ponga de pie, y si caigo en el camino y si me meten preso, organizaremos campeonatos de boxeo en la cárcel, estén tranquilos, nos organizaremos y haremos maravillas con la gente injustamente, sin juicio, procesada en este país. Obras nunca morirá en el corazón del pueblo. Morirán los que me vieron trabajar. Moriremos los fundadores primigenios de Obras. Pero ahora hay nueva sangre en Obras. Están los jóvenes y se están sumando cada día más líderes para las elecciones municipales, regionales, provinciales, distritales. Por eso los comités a trabajar más que nunca. Nuestros enemigos ya sacaron las garras. A los leones nunca los asustaron los perros que les ladran. O sea, imagínate un león, va caminando un león y ladran los perros. El león no se va a asustar por los perros que ladran, pues. Espartanos, perdamos el miedo, si es que lo tenemos un poquito de miedo, perdamos el miedo. Porque el miedo crece como el odio. El miedo y el amor y el odio crecen en una forma así apasional. Tengamos mucho cuidado. Seamos siempre una unidad, un puño. Seamos un puño. Gente de paz y correctos. Mujeres dignas y madres luchadoras, guerreras de la vida, admirables. En cada abrazo que yo tengo con un espartano, siento que me nutro, siento que vuelvo a vivir, me siento amado por esas mujeres dignas que aman a alguien sin ningún interés, lo que se llama amor de madre. Porque el espartano, el hombre, te quiere con alma de niño, que es la más pura que hay. Entonces este mensaje es para mis espartanos, es para los que quieren jodernos la vida, es para los que quieren hacernos daño, y tiramos para adelante. Estemos tranquilos. ¿Ok? Cualquier preocupación me la manifiestan por acá, por las redes sociales. Este programa va a ser publicado en YouTube. Necesito que mis amigos de México, que me anunciaron, vas a tener la más grande persecución de la historia. Ya me llamaron, ya saben que se ha iniciado la persecución contra Ricardo Belmont. Pero no se preocupen. Mi pelea es acá, queridos mexicanos, que me están diciendo, cuando quieras, esta es tu casa. Me tengo que quedar, esta es mi pelea. Mi última. Muchas gracias a quienes me han dado su solidaridad con su firma. Nunca olvidaré a esas personas que sin portátiles, sin propaganda, sin televisión, sin prensa, firmaron por un partido que renace desde las cenizas como el ave fénix. Se sacudieron las alas y nosotros, como las águilas, volamos alto. Que Dios los bendiga, queridos espartanos. Muchas gracias. Y hacer deporte. Hoy día tengo una cita deportiva. Tengo que acudir. Estoy un poco golpeado. Golpeado por una gripe.
pero tengo que nadar igual. Tengo que nadar aquí en Chorrillos. No sé si voy a nadar aquí en Pescadores o en el Regatas. Muchas gracias, muy amables. Hasta en cualquier momento.